Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Un escriba que oyó discutir a Jesús con los saduceos, al ver que les había respondido bien, se acercó y le preguntó: ¿cuál es el primero de los mandamientos? Jesús le respondió: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Y tú amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu espíritu y con todas tus fuerzas. El segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más grande que estos. El escriba le dijo: muy bien, maestro, tienes razón al decir que hay un solo Dios y no hay otro más que Él. Y que amarlo con todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo, vale más que todos los holocaustos y todos los sacrificios. Jesús, al ver que había respondido tan acertadamente, le dijo: tú no estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, qué lindo, ¿verdad? Aquí entonces acercarnos a Jesús, preguntar también, ya tengo ya y cuánay. Es decir, aquí esta pregunta que está haciendo este escriba hace que también nosotros entremos, ya tengo al final de cuentas, pero escriba y no porque ya y cuase. ¿Cuál es el mandamiento más importante? Va, y la ñandilla ya puana, lleva ya guata pona jangua, ya y puicuy pona jangua. Peñandere cove, peñanderape, peñande cristianismo, peñandero gapuben, va, y la yapona, va, y la yapona. Y entonces aquí, cuando le dice cuál es el primero de estos mandamientos que nosotros encontramos, y el Señor nos dice directamente: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, es el único Señor, es el único Señor. Esto, el Ejad, ¿verdad? Ejad, Adonai, Ejad, el único Dios. Evidentemente que aquí Dios se manifiesta de miles de maneras porque Dios es Dios. Pero en el fondo, es siempre el único Dios. Si yo soy un papá, evidentemente que me tengo que preocupar de Dios. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Y acaso no te vas a preocupar de tu esposa, de tus hijos? ¡Claro! Pero tenés que saber que en tu esposa, en tus hijos se manifiesta Dios. Dios te está hablando. Y entonces no podemos hacer dicotomía, no podemos separar. Diga, tú y bañate, entonces la ya, bueno, si ya jata pepe, ya potamos aquí, esto, que aquello. Tienes esto mismo, lleva, que ver a Dios es simplemente porque se va en un lugarcito, ¿verdad? Y aquí estoy con Dios contemplando. Ay, ya leí las cosas más importantes que es justamente encontrar a Dios en la vida de tu hermano. Por eso viene enseguida el segundo. Y este es el segundo, y yo añade ya. Ando por ando, digo yo, ¿cuál es el más importante? Añade ya a ello, amarás a Dios. Ese es el Ejad, el uno, el único Dios. Pero el segundo es igual al primero. Hey, Yeshua, le amarás a tu prójimo como a ti mismo. Le amarás con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu espíritu y con todas tus fuerzas. Ubeaise y Nayeva, ella bobaiteta, y catujaisa, pero oreme ana, peñan de yarambor el jugo yesana, andere ñanduana arezana, y pendera pisabe. Y de ahí viene el amor, entonces, a Dios y al prójimo, los dos pilares elementales que después se unen solamente en el amor. En una oportunidad, y casi siempre suelo hacer, ¿verdad? En el matrimonio, yo enseguida le pregunto ahí a los dos que están ahí, o mendain, a ver un poquitito. A Porandula Mendave, al esposo, ¿dónde le tenés que ver a Dios? ¿Dónde le vas a encontrar a Dios? Porque yo les hablo, ustedes si quieren formar una linda familia, ahora que se están casando, no se olviden de Dios. ¿Y dónde le vas a encontrar a Dios? Así le pregunto. A Porandula, uno a uno, ya pues yo hago la pregunta inquisitoria, ya eso es esa. Y alguno me dice, en mi trabajo voy a encontrarle, no sé, en mi oración voy a encontrarle porque me voy a la misa. Y por nada, voy a ayudar. Y después le pregunto a la novia, la misma cosa.
¿Dónde le vas a encontrar a Dios? En mi mamá, en mi familia, en mis padres, en mis amigos. Todo el mundo dice. Y lo que menos a mí me dice es aquí en mi esposo. Pero con la de esas veces Yara. Pero la de esas veces Yara unía sendina. Ahí está, en mi esposo. Pepo Randomina, ustedes, si están ahí también hoy celebrando esta misa, Pepo Randomina, Pepo Mañana, mío, yo es Sara, lleva. ¿Será que le encontramos a Dios aquí en mi esposo, aquí en mi esposa? Alguno me suele decir, para ahí oré siempre, lo celebrar la Eucaristía en 10. Entonces, ya que venía yo en 10 y una vez peca y una vez en duina, entonces, Pepo Mañana, mío, yo es Sara, Pepo Mañana, mío, ahí te ve. A ver, lleva, oyupe. En ti veo a Dios. Pero ¿será que nos estamos viendo verdaderamente a Dios? Porque dice pues, el sacramento. Sacramentum quiere decir lo que nosotros vemos. Hace cosas de sana, peñan de llana, ese va a ser el ju a través de mi esposo. Peñan de llana, ese va a ser el ju a través de mi esposa. Y eso es lo más lindo. Y entonces esa es la verdadera conversión que hoy el Señor nos está diciendo. Cuando le pregunta aquí el escriba, ¿cuál es el mandamiento más importante? Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Significa entonces que yo le voy a encontrar. Y después, cuando le dice, y el segundo es este, en tu prójimo. Y el prójimo quiere decir próximo. Amable o la próxima, ande de creña. Pero hablan de próximo. Así es que ñaña piamba, y te que ñaña en tu, que ñaña de yara, en baile para este día. Ñaña a toña e ñaña de dónde, queridos hijos, ustedes me van a encontrar. Que así sea. Que así sea.